Kelvin el menor, 16 años de edad, quien era activamente buscado por la muerte de los nombrados Dixon Rodríguez Paulino y confesor Cerda Enrique, ocurrida el primero en fecha 21-1-2013 en el sector Los Espínolas y el segundo en fecha 03-03-2013 en la ciudad de Cotuí. Producto de esta detención, el detenido Kelvin el menor confesó haber sustraído varias motocicletas y que la misma eran vendidas en el municipio de Villa Tapia a uno tales Carlos Hinoma, en fecha 21-3-2013, miembro de investigaciones criminales, se presentaron al municipio de Villa Tapia, donde detuvieron a Carlos Liriano Hernández, de 25 años de edad, así como también a Rafael Antonio Cáceres Cáceres, alias Noma, de 27 años de edad, pero residente en el sector Bacuí, La Vega. A lo mismo se le ocuparon las motocicletas X1000 CG150 negro, placa número N801058, motor XIM CG125 negro, placa número 122493M, motor Wimoto 150 Sur, placa número 741025, motor Sumoto 150 color negro sin placa, motor Lorsin 125 negro sin placa, motor X1000 CG negro sin placa y el motor Honda C50 color azul sin placa. Estas motocicletas estaban en poder con matrícula falsa de los nombrados Rafael Cáceres Gil, de 41 años de edad, Julio César Cáceres Gil, de 43 años de edad, Arami Cáceres Cáceres, de 18 años de edad, Julio César Cáceres, de 19 años, y Juan Bautista Almonte Hilario,